A cocinar pastita adobada a la Maruchan Ramen. Los Sandoval ya están por llegar para disfrutar de esta noche y por ello a mí ya me acompaña cacerola con agua bien caliente y ahora una consentidaza de la familia, sopa Maruchan Ramen sabor a res, que corto por mitad. Después de tan solo 3 minutitos, disfrutamos de la magia de la textura del ramen. Apagamos y ahora todo el sabor a res contenido en un sazonador. Dejamos que se llene de todo ese espíritu tan especial por tan solo un minuto. Ahora comienza la transformación de la sopa favorita familiar en una pasta. ¿Cómo? Colándola. Y como aquí nada se desperdicia, el caldito de la cocción se puede convertir en una salsa. Por ahí ya nos esperan unos personajes bien bronceaditos en el sartén. Se trata de patrón de México, jitomate. Además, cebolla. Chiquitito papá, ajo. Chile guajillo asado, desvenado y suavizado en agua caliente. Además, chile chipotle adobado. Ahora, como se los prometí, caldo de cocción Maruchan Ramen para nuestras salsas favoritas. Invitados en todas las fiestas importantes, sal y pimienta. Ahora un reggaetón lento en la licuadora. Último viaje en este invierno, el colador. El trineo de este adobo tendrá una parada más en el sartén caliente y para ello, aceite. Directo para rectificar sazón y textura. Ahora llega todo el sabor de un invitado obligado en estas fechas y se trata de la pierna de cerdo cocida. Para ello agregamos aceite. Momento perfecto para que llegue la gran estrella en estas fechas, Maruchan Ramen sabor a res. Pastita con sabor a México. Ahora piernita de cerdo doradita. Acompañamos con panecillo caliente, una ramita de perejil. Felices fiestas y felices guisos con pastita adobada a la Maruchan Ramen. Si lo imaginas con Maruchan Ramen, lo cocinas.